En un recorrido del campo pude observar algo curioso. Encontré por aquí un cuarto de cormo, y lo coloqué aquí a la altura de que lo podamos observar mejor. Vea, un cuartico de un cormo. Aquí está, se lo muestro. Un cuarto del cormo, así es. De un cormito, y mire la cantidad de hijos que tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si ese cuarto de cormo tiene 9 hijos, estamos hablando que prácticamente que un cormo completo puede tener una emisión 40, 40 y pico de hijos. Entonces muchos nos hacemos esa pregunta. Cada rato se ve, esa pregunta se hace. ¿Si cuántos hijos puede producir una planta de banano? Bueno, allí lo tenemos. Sí, como observamos ese cuarto de rizoma con esa cantidad de hijuelos, como todos sabemos, ¿sí? La cantidad de yemas que tenga, que produzca la planta en su ciclo vegetativo va acorde con la cantidad de hojas que emite la planta. Bueno, aquí caminando el campo, un recorrido del campo, he encontrado algo curioso. Vea, aquí podemos observar un cormo que fue cortado, o rizoma, cortado, ya cumplió su ciclo. Allá encontramos los hijuelos, y aquí ya encontramos el cormo ya florecido. Algo muy curioso que nos da la oportunidad de observar en este cultivo tan hermoso como es el cultivo de banano y plátano. Sí, aquí observamos este cormo y lo vemos que está completamente adherido al tronco. O sea, prácticamente fue una tercera yema. Está aquí adherido al tronco, al propio rizoma, y ya está en su etapa de floración. Vea, ya aquí observamos ese cormito con esa cantidad de floración, de racimos. Aquí tiene, te observamos, uno, dos racimos, tres, cuatro, cinco. Cinco racimitos. Hazme el favor, ingeniero Elkin, córteme ese rizomita para mostrarlo a nuestros suscriptores bien, para que vean que estaba adherido a la planta, a la propia planta. Córtalo, Elkin. Excelente, vea. Aquí lo vemos. Sobrevivía de todos esos nutrientes que le estaba dando este tronco. Vamos a observarle aquí para que observemos los hijitos, la cantidad de floración. Cuéntaselo, Elgin. Que va a pesar quitárselo, pero Uno, bueno. dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis racimos. Tómalo, Elgin. Bueno, entonces vea. Seis racimos que nos iba a dar este rizomo, este cormo. Bueno, esto cuando va a parir es como el parto de una ballena. Esto no lo evita nadie. Excelente. Bueno, también aquí en el campo, como hablábamos, aquí en el desije, aquí en el desmache, van quedando pedacitos de rizomas, como los que observamos acá. Vamos acá, aquí encontramos, vea. Quítame ese, muestrémosle ese. Arráncalo. Vea, son rizomas que están adheridos, y por la cantidad de nutrientes que tiene el suelo, los podemos aprovechar para resembrarlos en una parte que tengamos buena luz. De toda esa cantidad de rebrotes que quedan aquí, vea, aquí hemos visto, aquí encontramos otro. Vea, qué hermosa que encontramos aquí. Vea, aquí observamos esta plántula. Muéstrame esta plántula. Esta plántula tan bonita. Vea, excelente. Este fue de un rizoma que se cortó en el desije, vea. Produjo ese hermoso, esa hermosa la plántula. La vemos con buen vigor. Tiene aproximadamente unas 8 semanas. Vamos a sembrarla, vamos a aprovechar y vamos a sembrar esa plántula que la encontramos aquí en el campo. Aprovechamos, echémosle el fertilizante. Echémosle el fertilizante. Eso, este es el fertilizante, Elkin. Correcto. Bueno, listo ya.
Listo. Eso echamos un poquito de fósforo. Aquí le echamos el MAP, que tiene 12 de nitrógeno y 52 de fósforo. Ya, sembremos la plantica. Sembremos la plantica, vea. Entonces conseguimos esa tortica, ese hermoso pedazo de cormo que nos produjo esa plántula. La sembramos. Y ya nos ganamos una unidad de producción. Sí, aquí podemos aprovecharla para la que ya tenga ese número de hojas, 6-7 semanas, las podemos sembrar directamente al campo. Las otras las podemos utilizar para vivero y para reproducirlas como en laboratorio. Vea, aquí observamos, ya nos ganamos una unidad de producción excelente, tiene bastante luminosidad y a futuro va a ser una planta muy productiva. Muchas gracias y bienvenidos a TIC y VideoClick. Sigan observando nuestro canal. Hasta pronto.